parte divertida, que es el estado del somnambulismo. La gente saca el foie. Sale el naco de uno. No tienen idea. No, de verdad no tienen idea. Oiga, ¿qué va a hacer con $100,000? Y vienen las respuestas. Semana pasada me dice alguien, le quiero comprar una casa a mi mamá que ha dado la vida por mí. Ay, Cochi, qué bonita respuesta. Casa para mamá. Usted, me quiero ir de viaje. ¿A dónde? A donde sea, muy bien. Usted, me quiero comprar un carro. ¿Y usted? Me quiero comprar otro carro. Ah, si responden lo mismo, no hay $100,000 para nadie. Y empieza la gente, el mío es de paletas. Ah, muy bien, un carro de paletas. No, pues en Guadalajara yo dije, esto fue hace 2 meses, ¿qué va a hacer con $100,000? Y una mujer hipnotizada me dice, estoy harta de tener que estirar la mano para pedirle dinero a mi esposo y que me dé algo para yo sobrevivir. Quiero ser una mujer poderosa, empoderada, una mujer independiente, una mujer todoterreno, 4x4, mujer Banorte. Eso, Tilín, muy bien. ¿Pero qué negocio va a poner? Y me dice ella, un table. Y dije, es todo lo que se le ocurre hacer con $100,000. Adiós, porque están muy agresivos de ese lado. Voy de aquel lado, ¿y usted qué va a hacer con $100,000? Y me dice otro, ¡su cliente!